La Asociación de Poliomielitis y Pospolio de la Comunidad Valenciana ha demanat a la Conselleria de Sanitat atenció mèdica especialitzada per als qui van patir esta malaltia infecciosa en la infància i continuen arrossegant-ne les seqüeles. Al nostre país podrien desenvolupar la síndrome pospolio el 50% dels qui van tindre la malaltia. Operaciones, rehabilitación, mucha gimnasia, médicos, bueno, mi vida infantil, lo que fue ahí. Así recuerda Teresa los años que pasó en el hospital de la Malvarrosa. Una infancia cuenta entregada a tratar la parálisis que la poliomielitis dejó en su cuerpo con tan solo 11 meses. 5 décadas después padece lo que los especialistas llaman el síndrome pospolio. Pueden tener mayor debilidad en los músculos previamente afectados por la polio e incluso aparecer en otros músculos que en apariencia estaban sanos. Además de esto, de la debilidad, es muy importante la fatiga, se quejan de mucho cansancio y de dolor. Dolor crónico, fatiga, aumento de la atrofia son secuelas con las que también convive José. El agotamiento, la sensación del frío, las partes musculares neuronales que sí que funcionaban, es una hipertonía que tengo en la pierna, es decir, están agotándose. Cerca del 50% de quienes sufrieron la enfermedad se enfrentan al síndrome pospolio a partir de los 40 años. Sin embargo, su diagnóstico, aseguran, llega muy tarde porque los médicos de familia carecen de formación específica sobre la polio. Es un peregrinaje continuo de consulta en consulta, de especialista en especialista, y eso pues crea una sensación de malestar en nuestro colectivo, pues que muchos de ellos entran en una depresión muy severa. Desde la recién creada Asociación de Polio de la Comunidad Valenciana reclaman la creación de unidades de referencia para tratar a estos pacientes. Yo pienso que se ha de mandar directamente a un centro de referencia en el que exista una unidad de neuromuscular con especialistas que conozcan la materia. La Conselleria de Sanidad se ha comprometido a trabajar con pacientes y profesionales sanitarios para mejorar la atención de quienes sufren el síndrome pospolio.